Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra y logró lo que nadie imaginaba. Y es que Gas Bienestar ya está al servicio de todas y todos los mexicanos porque el día de hoy arrancó operaciones. Se acabó el negocio de estas gaseras ratas y corruptas. Y el presidente Andrés Manuel con Gas Bienestar está cambiando la historia en México. Una excelente noticia, y es que muy pronto estará Gas Bienestar en todos los estados de la República. El día de hoy arrancó en la Ciudad de México en una de sus delegaciones, y vaya que ha generado muchísima polémica. Lo importante es que el presidente Andrés Manuel está demostrando que las cosas se pueden hacer diferente cuando se quiere buscar el bienestar del pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuánto costará Gas Bienestar? ¿Y en cuánto tiempo lo tendremos en todos los estados? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo logró y acabó con el negocio de estas gaseras ratas y corruptas que nos daban más caro el gas y nos daban menos producto. Y es que el día de hoy arrancó en su fase de operaciones Gas Bienestar. Ya está presente en la Ciudad de México en una de sus delegaciones y esperemos que muy pronto se extienda por toda la República. Esto, familia, pues obviamente ya ha generado muchísima polémica, pero veamos primeramente qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dio a conocer esta empresa de Gas Bienestar, que obviamente pues tiene temblando a todos los corruptos. Mandar un mensaje: injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. Hay 5 empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, Gas Bienestar. Pues ahí está, familia, este fue el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ayer pues ya se aprobó por parte de la Comisión Reguladora de Energía pues la luz verde para que Pemex pueda distribuir el Gas Bienestar. Hemos visto cómo en diferentes notas y también publicaciones de Pemex nos muestran las nuevas plantas que estarán al servicio de Gas Bienestar. La Comisión Reguladora de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos los primeros dos permisos para distribuir gas licuado de Gas Bienestar, su nueva filial encargada de distribuir este combustible. Durante una sesión extraordinaria realizada el jueves, la Comisión Reguladora de Energía dio luz verde para el inicio de operaciones en las plantas de almacenamiento ubicadas en el estado de Hidalgo, en la de Tepeji del Río Ocampo y la de Tula de Allende. Cabe mencionar que hace unos días el director de Pemex estuvo en estas dos terminales de distribución supervisada, supervisando la carga de tanques de 20 y 30 kilogramos. A cada una de ellas se tiene una capacidad de llenado de 4800 cilindros al día, y aquí tenemos algunas imágenes, familia, de esta pues nueva ya filial de Pemex, Gas Bienestar. Aquí tenemos a Romero Oropesa, quien es el director de Pemex, supervisando los trabajos de Gas Bienestar. A mí me da muchísimo gusto, familia, porque desde hace mucho tiempo se había dejado de lado la creación de estas empresas al servicio del pueblo. Ahí tenemos muchos ejemplos de cómo en sexenios anteriores, en vez de estar buscando que el gobierno diera a través de estas empresas un servicio de calidad, pues se dejó todo en manos de privados, lo que aumentó la ratería y el pues cómo se ponían de acuerdo empresas, en este caso hablamos del gas, pues se ponían de acuerdo para dar más caro este servicio, este recurso tan importante para todas las familias, y al final pues todo esto afectaba al consumidor. Como pasa
como su parte en la fase de pruebas, Gas Bienestar arrancó la distribución de cilindros de gas del LP en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con una publicación en Twitter, desde la nueva cuenta de Gas Bienestar se informó que en los próximos días se daría inicio a las operaciones formales para la comercialización del energético. El objetivo principal del programa de Gas Bienestar es atender a las familias con menos ingresos. Dará inicio en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Nos encontramos en fase de pruebas. Pronto iniciaremos operaciones formalmente, se refiere la publicación. Esta empresa será administrada por parte de Petróleos Mexicanos. Según imágenes de usuarios que circulan en redes, el costo del cilindro de 20 kilogramos de gas LP tendrá un costo de 600 pesos y el de 20 kilogramos de 400 pesos. También se han presentado algunas quejas, como las del usuario que tenemos en pantalla, quien señaló que en las colonias de El Molino y Rinconada en Iztapalapa se situó la población interesada en adquirir un cilindro desde las 7 de la mañana, pero que hasta la 1 de la tarde no había comenzado la comercialización del gas. Pues ahí está, familia, esta situación que se está presentando en el primer día de operaciones de Gas Bienestar. Como les digo, a mí me da muchísimo gusto, familia, porque esto va a cambiar, va a cambiar en mejor medida. Pues la vida de todas y todos los mexicanos, que tendremos acceso a este preciado producto, porque es indispensable para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Ya en redes sociales ya han circulado varias imágenes de Gas Bienestar. Aquí tenemos algunas. Vean ya a esta ciudadana, a esta paisana, ya con su tanquecito de Gas Bienestar. A mí me da mucho gusto, y como les digo, pues estas son las cosas que realmente debemos de reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él está haciendo todo lo posible por realmente beneficiar a todas y a todos los mexicanos. Están distribuyendo en estos camioncitos, y aquí está el precio al público que tendrá en esta etapa Gas Bienestar. Ya hay varios videos también, familia, que nos muestran pues la cancioncita que estará amenizando el paso de Gas Bienestar. Es algo muy típico de nuestro país que todas estas empresas tengan una canción con la que los ciudadanos la relacionamos, y no iba a ser la excepción Gas Bienestar, y aquí se la presentamos. Veamos el video. Pues ahí está, familia, de el que escribió esta canción, el que la está cantando, se llama Bayron Barranco, es un autor mexicano muy reconocido, un cantautor que no debemos de perderle la vista. Muchos también lo recordarán, él es el creador también de la canción de Morena, del partido político que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. Y aquí vemos pues cómo hay también ya operadores y trabajadores de Pemex alrededor de esta base de Gas Bienestar. A mí me da gusto, familia, la cancioncita está muy pegajosa, y como les digo, pues ya está en esta fase de operaciones. La gente está compartiendo ya estos videos también. Se encuentran al camioncito de Gas Bienestar en la calle. Y esto, familia, como les digo, cambiará para bien la forma de distribuir este energético, y principalmente nos beneficiará en nuestros bolsillos. Esperemos que pronto ya lo podamos encontrar en todas las ciudades de México, porque esa es la idea: acabar con los monopolios, acabar con las oligarquías de estas empresas que se ponen de acuerdo para vendernos más caro el producto, y que muchas veces ni siquiera nos entregan
el producto completo por el que estamos pagando. Veamos esta imagen para que ustedes pues se queden todavía más a menos con esta canción. Me da gusto, familia, y esto es el inicio de una nueva historia para todas y todos los mexicanos. Hay que reconocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra y está transformando la historia de México. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.